Inauguran Biblioteca Digital del Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles en el municipio de Zapotlán el Grande, la segunda en su tipo en Jalisco, y para ello firman convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la dirección del CERI. CERI es una asociación civil que se encarga de conjuntar la información sobre potenciales donantes a nivel internacional en bases de datos para integrarlos en un servicio de consulta que sirve como materia prima a las organizaciones sociales que buscan financiamiento para desarrollar proyectos. Patricia López Guerra, directora ejecutiva y fundadora de CERI, habla de los componentes de esta herramienta de consulta. Bases de datos de instituciones donantes internacionales de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón. Pero este conjunto de instituciones donantes, para que tengan ustedes una idea, asciende a poco más de 180 mil instituciones donantes. Tienen ustedes también en las bibliotecas del CERI acceso a poco más de 60 mil publicaciones digitales especializadas en temas sociales, educación, salud, derechos humanos, prevención de desastres. De las 30.000 asociaciones civiles en México, Jalisco registra poco más de 8.000, lo que lo hace uno de los estados con más organizaciones en su tipo en el país. En Zapotlán el Grande, el ayuntamiento trabaja directamente con 12 asociaciones civiles. Alberto Esquer Gutiérrez, alcalde de Zapotlán el Grande, menciona la importancia de poder contar con una biblioteca como esta en el municipio y el fortalecimiento que esto da a ciudades medias. Creo que este paso que estamos dando es fundamental, es el inicio del esfuerzo que tendremos que hacer a través también del DIF, que es como la institución rectora que tiene la cercanía más grande con las organizaciones de la sociedad civil. Creo que este desarrollo que hoy le podemos dar y el impulso a esta biblioteca CERI puede ser fundamental para Jalisco, para el sur de Jalisco y para muchas organizaciones. A través de la firma de un convenio de colaboración, ambas instituciones se comprometen a vincularse y trabajar permanentemente. El municipio a proveer el espacio físico para la instalación de al menos 4 computadoras con acceso permanente a Internet y servicio mínimo de 25 horas a la semana. Patricia López Guerra detalla el compromiso que adquiere el CERI. A CERI le obliga a estar disponible para esos dos grandes eventos de capacitación, a poder mandar instructores en formato presencial para que la gente pueda hacer todas las preguntas necesarias sobre los protocolos a seguir para recibir financiamiento internacional, a mantener el acceso a las bases de datos internacionales. El CERI tiene que pagar las licencias de uso de software correspondientes a cada una de estas herramientas. Tienen un costo promedio de $3,000 por computadora, así que es un costo muy elevado. Y gracias a las cuotas que paga la gente en los talleres a nivel nacional, podemos subsidiar este servicio de manera gratuita para la gente. Esta biblioteca es la puerta de entrada a los 373 mil millones de dólares que se movilizan en Estados Unidos en donaciones para proyectos sociales, cifra que reportó un incremento del 18% en el rubro de donaciones a proyectos internacionales. El país vecino del norte reporta mayor crecimiento en el monto de aportación a causas sociales que en el incremento en su Producto Interno Bruto. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Gabriela Ruiz.